Si eres nuevo en el canal o aún no estabas suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y que además actives las notificaciones en esta campanita para que te notifique todos mis vídeos, ya que últimamente YouTube no anda muy bien a la hora de notificarlos. Y si estás desde el móvil, también puedes hacerlo suscribiéndote y al lado en la campanita seleccionando absolutamente todas las notificaciones. Y ahora, no me enrollo más y disfruta del vídeo. ¿Y qué pasa, mis amigos? ¿Qué hace el comentario? Esto es un nuevo vídeo en el canal y estamos en un nuevo Casa versus Casa acompañados del hombre que mejor decora las casas de todo el mundo. Vaya, el señorito vaya. Arctic. ¿Has visto en cada vídeo? Te digo una cosa, es que soy así. Pero ¿y estos halagos así de repente? ¿Qué ha pasado sé. Aquí? Hoy bien, otro día te diré una cosa fea, yo que sé, no pasa nada. Y como estáis viendo, tenemos Ruby versus Esmeralda. Y es que Arctic hemos accedido a la beta de Minecraft 2.80.44 porque ha cambiado. Los que hayan visto los dos vídeos, pues ha cambiado los números justo ahora. Y tenemos acceso al Ruby en Minecraft. Y mirad qué bonito es. ¿Habéis visto? Madre mía. Yo, o sea, poca broma, creo que es de los bloques que más me gusta cómo se ve, ¿eh? ¿Has visto? Está bastante guay. Uno de los bloques que no existe es el que te gusta. Buen trabajo, Arctic. ¡Uy! ¿Qué es eso que he visto ahí arriba? Un cerdo colgando que tiene tetitas. ¡Oh! Madre mía. ¿Qué dices? Tiene hostia, tetita, ¿verdad? ¿Has visto? Se ve en la textura. No me madre mía, sí, compañero. Y ese cerdito significa que si le dais like ahora mismo y os suscribís al canal, lo rescatamos y le salvamos. Porque lo voy a hacer yo, porque si lo hace Arctic, lo mata, ¿sabes? Es así de violento. No, tú pon una colchoneta abajo, así, pon algo de... Mira, le enganchamos, hacemos así. Espera. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se ha muerto! No se ha muerto, ha ido a otra dimensión. ¡Eres un asesino! No funciona con las palancas, tía. ¡Eres un asesino! Así que bueno, Arctic, ¿estás preparado para el sorteo? Tengo una idea, sí. A ver, espérate. Bueno, por el arco. Ahí, o sea, acabo de reemplazar los botones por botones de madera porque hoy el sorteo lo vamos a hacer de una forma distinta. Esto ya lo hice yo un día, pero bueno. ¿Qué dices? No vale. Ala, te rebotan las... What the fuck? ¿Dónde está la flecha? No lo sé. Mira, mira. ¡No! ¡No! ¡Me he subido contigo! ¡Quería dispararte! Maldito sea el Arctic. Mira, me voy a intentar darle ahora, al botón. Ahí está. A ver si llego... Bajo el agua. ¡No! ¡El cristal! No. Dios, soy un pringao. Lo que te salga... ¡Ahí está! ¡Me he quedado el rubí! Ahí madre está el rubí. A ver, voy a intentarlo yo también. Quiero hacerlo desde aquí, desde encima del árbol. Madre mía. Tú todavía más complicado. Yo he tardado 3 tiros en darle. ¿Dónde le he dado? ¡Oh! Muy arriba. ¡Oh! A ver, a ver. Peor todavía. ¿Pero qué dices? Si lo he hecho igual. ¡Hola! ¿Pero qué dices? Que no llega. Ahora, ahora, compañero. Hola. Le he dado por fin la esmeralda. No me lo esperaba para nada, ¿eh? ¿Tienes... Que me tocase la esmeralda, no. Tienes aquí. Aquí tus... no pasó nada. ¿Has visto? ¿Qué? Vale, Arctic. Vamos a activar los láser. Hoy no has hecho nada. Ahí va, otra vez Coca-Cola. Hoy no has a hecho ver, venga, nada, voy a ir colocando. Tengo por aquí el cronómetro. Vamos a tener 5 minutitos de tiempo. Y atención, Carlos, porque hoy mi casa va a ser algo distinta. Va a ser algo distinta. Pues me dan miedo. Yo no he pensado nada, tío. No vale, no he pensado nada, maldita sea. Bueno, da igual. Bueno. ¿Estás preparado? No, partir? Pero voy a hacer como que sí. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! A construir. Vale, a tomar por saco. A ver, voy a colocar por aquí esto. Luego por aquí voy a colocar esto. Mira, por aquí. Qué voy a bonito colocar me está quedando esto. El rubí. Y luego por aquí, así, ah, perfecto, vale, 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 vale. Necesito una puerta, necesitaré también pues algún tipo de cristal, creo yo, ¿no? Para colocar ventanitas y tal, estaría bastante bien. Pues sí, no sería mala idea, compañero. Voy a colocar por aquí una pared, esto va a seguir de esta forma, aquí va a tener esta así. Vale, por aquí voy a rellenar. Yo no sé muy bien, estoy improvisando. Ya os digo que hoy no he preparado nada. Soy así de pringao. Bueno, acabo de... estoy improvisando. Atención que llega Carlos el improvisador. Madre eso nunca mía es bueno. En verdad. Creo que lo estoy haciendo bien. Creo que voy a conseguir lo que quería
de idea mía primera, así que eso puede ser muy, muy pronto. No sé yo qué tal. Vamos a hacerla así. No te preocupes, seguro que sale bien también. Vale, esto hasta aquí, lo vamos a hacer. Y... vale, pues... me faltan los paneles... vale, aquí me faltan tres paneles y listo. Vale, entonces, a partir de aquí voy a empezar a hacerlo de esta manera. Voy a colocar todo esto. Ventanitas por acá. Vale. No sé cómo hacer esto. Voy a colocar esto por aquí. Vale, unas escaleras. Necesito una cama, tío. Sí. Estas escaleritas pueden venir bien. Voy a colocar el suelo. Porque me estoy dando cuenta de que voy muy calmado. Y en verdad solo tenemos 5 minutos. Me acabo de entrar un momento aquí de presión. Yo estoy intentando hacerlo relajado. Y sabes, en plan, poco a poco. Sí, con calma, pero no tenemos tanto tiempo. Vale, sí, sí, sí. El rubí es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy hombre, bonito. ¿Qué te crees? Si es que ahí las texturitas bien. ¿Te imaginas cambiar la textura de Minecraft para que siempre sea rubí? Hombre, yo lo haría, la verdad. Uy, eso tío es fácil. Ya, ya. El texture packer está hecho. A lo mejor no tiene que ser. Buah, me está quedando un poco extraña, pero vamos a hacer como que está muy bien, ¿vale? Vale, venga, yo digo, ¡hala, qué bonita! Arti, que eres un genio. Que no, que va a quedar bien, que va a quedar bien. Confía en mí. La mía, vale, la mía no me está gustando, así que... ahora voy a pillar esto, voy a colocar así por aquí, pim, 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 pim. Estaba el otro día de vacaciones en un hotel y empezaba a poner cosas muy raras. Vale. No sé por qué me viene esta mala mierda a la cabeza. Ahora así voy a hacerlo, así, por aquí voy a colocar esto también, esto también, esto también, así hasta el final. Vale, perfecto, entonces a partir de aquí voy a necesitar hacer esto así, esto se va a entrar por aquí, vale, ahí esta zona. Ajá. Y luego por aquí tendremos el acceso para abajo, vale, unas ladders que van a ser muy útiles. Y atención, nos queda 1:45, así qué que increíble, bueno, idea Ártica has tenido. Vamos viendo tiempo. Hombre. Pues no sé qué puedo hacer yo por aquí para que quede mejor mi casita. Es imposible. A ver, voy a coger por aquí esto. Voy a hacer una decoración hoy. Que acabo de mirar de refilo en tu casa y has hecho lo mismo que yo. ¿Qué dices? No, no puede ser. No te he copiado hoy, te juro que ni lo he mirado. No te creo, Carlos. ¿Vos? Me has estado mirando todo el rato. 100% que no he mirado. Vale, esto lo voy a colocar así. Unos hornos, por favor. Vale, ahí, un par de hornos, una crafting table que me hace falta. Tenemos un minutito para terminar las casas. Atención, porque necesito unas carpets verdes. Yo voy a colocar por aquí esto. He tirado por ahí. Así. Y ahora solamente las carpets me quedan. Así. Esto lo vamos a colocar aquí porque, pues para que él lea mientras duerme. Ahí está. Y ahí está. Tío, la vamos a colocar aquí. Unos hornos. Hay que colocar hornos siempre. Porque si no hornos, la cosa no va bien. Oh. Hombre, ahí está. Vale, pues nos quedan 30 segundos. Que yo voy a aprovechar para el bone meal que me falta por aquí. Colocar un poquito. Pim pam, pim pam. Aquí me falta también esto. Colocamos los últimos toquecitos de bone meal. Madre mía, a mí ya se me olvidaba la harina también de hueso. Vale. Ahí está, harina de hueso, what the fuck. Es que se llama en español así, tío. Y como no, he leído... se llama polvo de hueso. No, ya no. No. Te prometo que lo cambiaron. 2, 1. Ahí está. Chan, chan. Ahora. Que no pitaba, digo, ¿qué pasa aquí? Me ha pillado totalmente desprevenido. Estaba abriendo el inventario y al final no me ha dado tiempo de hacer lo que yo quería. What the fuck, has cambiado los colores mientras... Ah, que sí, que has flipado. Te sobraba tanto el tiempo que has dicho, venga, va. En verdad no me ha sobrado el tiempo, lo cambié mientras tú preparabas el cronómetro, creo. Vale, vale, Artic. No, amigo. Siempre vamos primero a la tuya, hoy vamos a la mía, ¿qué te parece? Venga, va, enséñame la casa de Rubí, madre. Bienvenido a mi casita. ¿Por qué has puesto esto? Pues... porque sí. Que está 100% adrede. Luego, aquí te...
Enséñame la maldita casa. Vamos. Tengo mi entrada aquí con arbolitos que son muy bonitos. En realidad mola, bastante. Aunque si quitas es... Uy, no, este no. Este y este, yo creo que aún mejor. ¿Te gusta bueno, más? Vamos a dejarlo como el creador original. Mira, venga. Mira. ¡Qué terraza! ¡Oh, madre mía! La terracita, chaval. Súper protegida contra los ladrones, la verdad. Ahora iré yo a tu casa a ver. Y luego tengo aquí un cofre, una cama, porque hoy, como te has pasado de listo, no te invito. ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Hala! Pues yo sí que te he puesto una, que lo sepas. Pues la puedes quemar. Estos hornos aquí están bien colocados. Como la palabra. Ya está buscando mechero. La va, tío. Madre mía. A ver, venga, va. Luego, es que me da miedo que estés con lava. Una mesa de crafteo aquí y aquí arriba tenemos. Pues para expandir la casa. Una zona muy bonita para andar y para suicidarte si y te apetece. ¡Opa! ¡Pum! Y ya está. En mi casa es pequeñita, pero es coqueta. No está mal. Hombre, está aceptable, pero no se parece en nada a la mía. O sea, no sé qué has dicho que hemos hecho lo mismo. Bueno, lo de las hojas un poco, pero sí. Poco más. Nada, solo y eso. Carlos, bienvenido a mi casa con sótano, entre comillas, porque no quería llegar a los circuitos. Pero en teoría es un sótano, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí un pequeño parkour para entrar, pero bueno. Esto es una tontería. Vamos a subir así y se entra por arriba. Pero ¿y si Carlos, yo soy el típico que no tiene barra espaciadora? ¿Qué eso puede pasar? ¡No! Me he intentado quemar, me cierro su casa. No he podido. Toma. ¡No! ¡A la frigao! ¡No, no puedo quemarla! Pues quémalo de lado, ya está. Está quemando su casa. Madre mía. Y aquí bueno, tenemos pues, un sótano. Ya pisé un poco la casa, pero el tour básicamente es la casa pasillo. Aquí no me cabía absolutamente nada sin entorpecer el paso, entonces no hay nada. Aquí está la cama con la tuya, que bueno, te he puesto un fuego al lado para que estés bien cómodo y tal. Ah, vale, interesante. Para que no pase frío, hombre. ¿No? Exacto, y luego por aquí abajo tenemos un par de cofres dobles, una mesa de crafteo. ¡Hala! Con lo que había costado, que son los trappets. ¡Ay, Dios mío! Para que estén juntos. Vale, si no, vale, se puede. Mira. Hombre, ya esto lo sé. Es expertise de survival. Ahí, no has quieres. Visto. Yo también y lo y sé. Y aquí tienes un par de hornos para cocinar el mechero, por ejemplo, con unas hojas. Uy, yo tenía tres hornos y tú dos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Unas casas son mejores que otras. Eso siempre se ha dicho. ¡Madre mía! Vale, madre mía, Artic, Carlos. me gusta tu casa, pero sí. No sé, el tejado no está bien aprovechado. Yo aquí podría haber construido algo. Qué feo, claro, son los láser. Yo habría puesto cristales, sí, y ya está. Hombre, es que tú lo arreglas todo con una azotea, aunque no haya nada, cristales alrededor y apaño. Y listo, compañero. Es que las azoteas son bonitas, claro, tú tiras de azotea. En realidad sí. Y siempre queda bien. Y lo mejor es que tu casa es una cara, mira. Ya. ¿Cómo se llama el Pokémon? Como... Bulbasaur, tío, es Bulbasaur. Tiene un... Me parecen cero. Me voy, tío. Me parecen que es verde, tío. Tiene ojos y todo, tío, mira. Me quedaré aquí en mi alfombra verde y ya está. Y ya apañado. ¡No! Que quería hacer aquí un super... ¡Adiós, Carlos! ¡No! Me quitan todas, tío. No puede ser. No contabas con ello, Artic. Vale, compañero, ya sabes que son nuestros suscriptores los que, es que en los comentarios van a decir quién ha ganado con hashtag voto Carlos o hashtag voto Artic. Y también nos pueden dejar nuevas ideas para futuros casa versus casa. Sí. Hoy vas a despedir tú, ¿sabes? Hoy yo estoy de baja. Oh, hoy estás cansado ya. Sí. Bueno, pues gente, con lo que os ha dicho Carlos, básicamente podéis votar cada una de las casas, dejarnos sugerencias de qué bloques creéis que utilicemos y sobre todo, darle un like a este vídeo y suscribiros al canal de los dos si no lo estáis ya y darle a la campanita. Así que bueno, ahora sí que sí, dicho todo esto, voy a quitar el TNT de Carlos. Y como digo siempre, este ha sido Artic y Carlos Casel y nos volveremos a ver antes de lo que crees. Adiós.